Vamos a comenzar con la primera frase, que es esta. Vamos a empezar en do sostenido, después si, después si bemol, regresamos a si, después hacemos un bend y un release de un tono, regresamos a si, si bemol, fa sostenido, lento. Después hacemos algo muy muy parecido. El inicio es igual y después hacemos esto. Ok, lo que hacemos es si bemol, pull off de si a si bemol. Después vamos a sol sostenido. Y repetimos. Ok. Tercera frase, hacemos esto. Ok, lo que vamos a hacer es lo mismo al principio. Si, un hammer on de si a do sostenido. Y aquí vamos a hacer el mismo bend de un tono y el release, pero con un armónico artificial aquí en la plumilla. Que si no lo saben hacer, rápidamente lo explico. Es tocando la plumilla y vamos a dejar un pedacito de nuestro dedo, como de la carnita, que también toque la cuerda. Entonces así tocamos normalmente. A ver si lo logran apreciar ahí. Y el armónico artificial, solamente hay que bajar un poquito el dedo y hacer que nuestra piel de nuestro dedo, digamos, también toque la cuerda. Entonces hacemos bend con armónico artificial. Después tocamos sí, también con armónico artificial. Y aquí en si bemol, también con armónico artificial, hacemos una pequeña bajadita, como un pequeño bend de medio tono. Que aquí yo creo que es más fácil hacia arriba, por el dedo que estamos utilizando, que hacia, perdón, hacia abajo. Es más fácil hacia abajo que hacia arriba. ¿Ok? Solamente es un pequeño, pequeño bend hacia abajo. ¿Ok? Entonces hacemos esto. Muy lento. Después hacemos esto. Realmente la misma frase al inicio y solamente al final un bend, ya sin armónico artificial, de un tono. Ok, y después viene esta parte. Una media cejilla, pisando las dos primeras cuerdas del traste 13 al 14. Solamente repetimos. Después hacemos esto. Ok, lo único que hacemos es un bend de un tono desde sol sostenido, un release y después un pull off. Y después rebotamos entre sol sostenido y fa sostenido. Después hacemos un bend de un tono desde re sostenido. Y con el... este va a ser con el dedo 3. Y después con el chiquito tocamos sol sostenido, traste 4 de la primera. Y después, para finalizar esa frase, hacemos dos, como dos bends, ¿ok? De un tono igual. Entonces lo toco muy lento esa frase. Siguiente frase empieza de la misma forma. Y aquí hacemos esto. Pero terminamos diferente. Solamente repetimos el mismo lick. Esto. Lo repetimos dos veces. Y la tercera vez nos quedamos arriba.
y terminamos con un hammer-on y pull-off de las mismas notas, ok, fa sostenido, sol sostenido. Entonces ahora voy a tocar muy 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 lento todo el solo para que lo chequen, y ya saben que la tablatura está aquí abajo y también la pueden descargar en la página de internet, que les voy a dejar el link también en la descripción para que ustedes la impriman o la pongan ahí en su celular o lo que sea y puedan estudiar mucho mejor este tema. Va muy muy lento. 3, 4. Ok amigos, eso es todo por esta lección. Ya saben que nos pueden dar like acá abajito en las manitas y nos apoyan bastante. También se pueden suscribir al canal, es totalmente gratis y hay contenido gratuito todas las semanas. Nos pueden seguir también en todas nuestras redes sociales. Van a estar apareciendo por aquí, pum, todas las redes de Core House. Y si quieren tener un contacto un poquito más personal conmigo, les dejo también todas mis redes sociales por aquí, ok. Y pues nos vemos muy pronto por acá. Yo soy Iván, ya lo saben. Chao.